Hola, mi nombre es Javier Alfaro, de la Fundación Zoológica del Salvador, y nuestro proyecto es sobre conservación de tortugas marinas. Lo que hacemos es conservar tortugas marinas y generar desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Los que antes eran los grandes depredadores de tortugas marinas, ahora son los grandes protectores. Por mucho tiempo se dedicaron a vender los huevos de tortuga marina para el consumo humano, y ahora hacen eso mismo que hacían antes. Extraían los huevos, pero para colocarlos en corrales de incubación, y nosotros les compensamos económicamente ese esfuerzo y ese conocimiento que ellos tienen. De esa forma hemos liberado en 8 años 5 millones de tortugas marinas al mar. Es una devolución que le hemos hecho, es un regalo que le hemos hecho al mar, y también hemos apoyado de esa forma a las ciudades, a las comunidades, para generar desarrollo sostenible. El mensaje que tenemos es a que conservemos todos a las especies marinas, que cuidemos los océanos, que los mantengamos saludables. Las tortugas son los grandes testigos del nacimiento de la humanidad, del desarrollo de la humanidad. Ellos han vivido sobre la Tierra por más de 50 millones de años y están siendo testigos también de cómo posiblemente las estemos llevando al borde de la extinción. Entonces, el mensaje es: conservemos a las especies y cuidemos nuestros océanos.